esta es mi escuela. Nos complace presentarle muy buenas noticias. La Escuela San Isidro de Turruares, ubicada en el Circuito 07 de la Dirección Regional de Educación de Puriscal, ha empezado a brillar gracias a la gran labor que ha realizado la docente Sandra Mora Chávez. Ella ha logrado reunir esfuerzos con padres de familia, vecinos de la comunidad, Cruz Roja, bomberos y grupos de personas de diferentes partes del país, con el objetivo claro de brindar una mejor imagen a la institución. La institución no contaba con mobiliario ni material educativo cuando recibió la administración de este centro educativo. Fue así como decidió proponerse recaudar fondos mediante bingos, rifas y algunas donaciones para lograr llevar a cabo su funcionamiento. Al día de hoy, la escuela presenta una imagen más fresca, alegre y, lo mejor de todo, un ambiente agradable para los estudiantes. Hola, yo soy Kevin Muñoz Fallas y soy el presidente del gobierno estudiantil. Como vieron, esta es la nueva imagen que proyecta mi escuela. Nosotros como estudiantes estamos muy orgullosos de la labor de nuestra maestra Sandra Mora Chávez. Los padres de familia ayudan a mantener las zonas verdes en un óptimo estado. Se está gestionando la apertura del comedor estudiantil y ya hay acceso a internet. La escuela ha incrementado su matrícula, lo cual mantiene muy motivada a la docente Sandra. Actualmente se gestionó la colaboración con la Municipalidad de Turruares para medir el área donde se encuentra la institución y hacer el traspaso correspondiente al Ministerio de Educación Pública. En cuanto a la parte académica, también ha sido un reto importante, según nos lo cuenta la docente, pero ha logrado ver avances muy significativos. Las participaciones deportivas han sido una sorpresa para todos. Yader García es un estudiante de cuarto grado. Logró ganar su categoría a nivel regional. Posteriormente, ocupó el cuarto lugar en la fecha nacional, demostrando que una institución como esta, al mando de una buena administración, puede brindar una gran cantidad de oportunidades a sus estudiantes. La docente nos cuenta que su misión es seguir preparando académicamente a sus estudiantes de la mejor manera, además de seguir trabajando en conjunto por y para la comunidad. Hola, mi nombre es Sandra Mora Chávez y soy la docente de la Escuela San Isidro. Tomé esta escuela a partir del 22 de agosto del año 2022. Fue un gran reto para mí a la hora de llegar a la escuelita, con una situación especial que tenía la escuela, de infraestructura, de la parte académica. Sin embargo, pues ha sido gratificante como para mí poder trabajar con la comunidad, con los padres de familia, con personas de la comunidad para sacar adelante la escuela. Gracias a Dios, la escuela poquito a poco, con la ayuda del trabajo de los padres de familia, de las personas de la comunidad y todos aquellos que nos han ayudado, pues hemos podido avanzar en la escuela. Este año aumentó la matrícula de 3 estudiantes cuando llegué y actualmente tenemos una matrícula de 9 estudiantes, y todos esos cambios han sido para positivo y realmente me llena de mucho orgullo poder ser parte de estos cambios en esta institución.